interrumpiendo mi blog. ¿Quieres hacerte famosa tuya a costa mía? Quiero ser famosa. Yo creo que... Y en el día 17 veo al Grinch con una sonrisa. Yo espero que tú estés bueno ahí adentro. ¡Ah! ¡Mi amor, nos ha tocado Chanel! ¿Y cómo se llama? Coromandel. Ay, Dios mío, yo tengo que oler esto con ustedes y decirle qué tal. Huele a caro. Vayan a ver el video nuevo. Amores, bienvenidos a un día de vlog. En el día de hoy vamos a estar desayunando en uno de mis lugares favoritos. Alguien me acompaña. Miren qué lindo es el lugar. Se llama Little Hen, la pequeña gallina. Over there? This one? Oh, está un poco perdido. Thank you. Thank you. Mis amores, y ya llegó mi bebida. Pedí un té, un English tea, mi favorito, con leche. Sí, mis amores, yo lo tomo con leche. Ay, Dios mío, está la cuchara. Y por acá Yari pidió un cappuccino. Ay, qué lindo se ve. Bueno, llegó mi comida. Yo me pedí unos huevos rancheros. Y Yari pidió avocado toast. La mejor parte. Ay, ¿no nos pusieron sirope? Ah, sí. Ok, you do the honors. Okay. Miren qué cosa más rica. Son de pétalos de rosa. Qué rico. Una, dos y... Mis amores, y del desayuno me ha tocado venir para el médico. Hoy me van a hacer un tratamiento. Ustedes saben que yo estoy en busca de nuestro bebé Puchito. Así que hoy me tienen que hacer un tratamiento. No me sé muy bien el nombre. Ya les contaré. Ay, pero sé que me van a meter una cámara o algo. Bueno, y este es el cuarto donde me van a atender. Me imagino que esa es la cámara, porque ahí dice mi nombre. Ay, Dios mío. Y esto no sé qué, pero creo que todo eso va para dentro de mi persona. Valor, valor. Miren quién vino a acompañarme. Ella sí es el amor de mi vida, aunque ella diga que yo no soy el de ella. Gordita, ¿no te quedas sin palabra hoy? Estoy hoy reservada. Ah, ok. Mírenme a mí por aquí. Por lo que me dijeron, me van a hacer dos procedimientos. Lo que dijeron. Mami, ¿tú estabas prestando atención? Sí, claro. Dos procedimientos en uno me van a hacer. Me van a flushar muchas cosas adentro, una cámara, algo. Mis amores, y ahora ya regresé a la oficina. Les cuento que... Ay, el procedimiento que me hicieron no es tan fácil. Yo pensé que iba a ser un poquitico más suave, pero un poquitico difícil. Es para verte todo lo que es el útero. Te van como que inflando con agüita y te hacen con una camarita, te van viendo todo para estar seguro que todo esté bien. Así que ese fue el procedimiento. No lo grabé porque literalmente tienes que estar con la vejiga súper, súper llena. Así que ustedes se pueden imaginar que yo no estaba nada cómoda, porque dos cámaras por allá adentro. Por aquí había un ultrasonido y esa vejiga así de... Ay, no. Yo estaba tan incómoda. O sea, no es un procedimiento nada fácil, pero se hace. Se hace porque cuando se quiere, se puede. Así que ahora mismo estoy en mi oficina. Esta es mi oficina, yo no sé si las había presentado todavía. Y miren, mis amores, acá con cosas de Mila Mila. Porque aquí yo soy dentista, pero a la misma vez estoy con mi tema de Mila Mila. Miren, qué lindo, tengo mi oficina. Amo, amo esto. Yo no sé si les hice la historia, mis amores. Antes de que yo conociera al Pushy, yo sabía que iba a ser dentista. Así que yo me compré este dentista. No éramos novios, no lo conocía, no sabía quién era. Pero yo sabía que yo iba a ser dentista. Y en ese momento no estaba esta muñeca. Así que en nuestro viaje a Europa estuvimos yendo a Ronda. No sé si se acuerdan de ese vlog que hicimos. Y me encontré esta muñeca y me pareció increíble. Entonces ahora ya están las dos aquí conmigo. Por aquí tenemos un cuadrito que me regalaron. Ustedes saben que yo amo el té. Así que todo el que viene por aquí siempre me regala algo de té.
Vamos a ver qué están haciendo en el laboratorio. Les voy a hacer un pequeño tour. Miren, esa es mi silla ahí. A ver. Esa es mi silla ahí. Y esta es la silla de Pushy. Miren qué cosita más bonita. No sé, como un detalle de regalo. A mí me encantó. Esto me lo estuvieron regalando. Y yo lo amo. Me lo estuvieron regalando hace mucho ya. Y yo lo amo, lo amo, lo amo. Es una de mis fotos favoritas con el Pushy. Miren, qué bonita. En forma de rompecabezas. Entonces, aquí yo tengo a todas mis chicas. Aquí están las chicas, la vendedora. Por aquí está Socio Miria. Los creativos. Díganme si los creativos no tienen la mejor oficina. Tienen una princesa, tienen a Cruella. Y aquí yo no sé ni cuántos mensajes han puesto ya. Y eso que está acá, aquí trabaja la parte del mundo de Camila también. ¡Saluden a mi vlog! ¡Que no lo he terminado! Por aquí tenemos más vendedoras. Les voy contando. A ver, por acá hay más. Y obviamente acá está el laboratorio, mis amores. Nosotros acá en Figgy Smile tenemos la posibilidad de tener nuestro laboratorio en la casa. Miren qué bello. Miren, miren. ¿Y esta fiesta que hay aquí? Los atrapé. Los atrapé a todos. Y bueno, ahora estoy esperando mi almuerzo, mis amores. Y al Pushy también, que el Pushy va a venir a almorzar conmigo. Así que nada, nos vemos ahorita. Bienvenidos a mi almuerzo. ¿Se acuerdan qué delicioso y qué luxury fue mi breakfast? Miren. Hoy me toca arroz amarillo, yuca, vegetales. ¿Cómo come vegetales? Tuya, ¿por qué me estás interrumpiendo mi vlog? ¿Quieres hacerte famosa tuya a costa mía? Ya no se te va a dar. Quiero ser famosa. ¿De otra cosa? Estamos esperando a mi esposo que viene a almorzar conmigo. Miren quién me acompañó ahora al médico, mis amores. Tuvimos que regresar. Este señorito no almorzó conmigo, pero me está acompañando el médico. No, no cuando yo te llamé. Pero I saw this, I'm like, I'm gonna win this particular one. ¿Quién es la que más mal se porta? Okay, ¿ya estás ready? Sí, ya, esto no. ¿Cuántos tubos son hoy? Son tres. Ay, pero ¿por qué tanto? No, pero son tres amplas, hay que hacértelo así. No necesito orina porque ya tengo la orina de okay. El otro. Estás más tranquila. Estás cambiando completo. No, ya ustedes me han hecho cambiar. Si yo no cambiaba, yo cambiaba. No, no, no. Tú eres diferente. No necesitas nada. ¿Se porta mejor? No, 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 no. Es todo. Es todo. Mis amores, y ahora sí vamos a terminar este video. Pudieron ver un poquitico de cómo es mi vida. Por la mañana fui a desayunar con una amiga. Después estuve en la oficina. Después tuve que ir al médico donde me estoy tratando. Después regresé a la oficina, almorcé. Tuve que volver al médico, como pueden ver. Aquí está, ya me sacaron sangre. Y bueno, ahora de nuevo en la oficina, mis amores. Y ya esperando llegar a casita. Ay, hoy ha sido un día muy, muy difícil, pero... no se puede perder la fe y no se puede perder las ganas y el aplome. Así que nada, los quiero, los amo. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado.